día, bienvenidos a la transmisión oficial de la 85ª sesión de plenario de la Convención Constitucional, hoy martes 19 de abril de 2022. La orden del día incluye la discusión y votación del segundo informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, informe que incluye temas como derecho a la vivienda digna, alimentación adecuada, educación, salud y seguridad social, entre otros. El debate tendrá una duración máxima de 4 horas y cada convencional podrá intervenir una sola vez con un tiempo de 3 minutos cada uno. Bienvenidos a la sesión 85 de la Convención Constitucional. Muy buenos días a todas y todos. Pues egipcia mayet. Getecta, Cuchalepso, Layet, Unta, Samuta, Mari Mari, Pulamien, Yorana, Corúa, Sensat, Tapúa, Imainaya, Cachanquichis, Naya, Cuna, Turaicuna, Camisaraki, Gilatanaca, Cuyacanaca, Asti, Sumayapu. Y un saludo afectuoso a las hermanas y hermanos del pueblo tribal afrodescendiente y a la bandada de YouTube. Pueden tomar asiento. Damos por iniciada la sesión número 85 del Pleno de la Convención Constitucional del martes 19 de abril de 2022. Saludamos también al vicepresidente Hernán Larraín, quien sube hoy por primera vez a la testera. A quien damos palabra y le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, estimado Pleno. Muy buenas tardes. Presidenta, vicepresidente, en lo fundamental, comprometerme una vez más con trabajar democráticamente y republicanamente en este proceso, esta vez desde la mesa. Agradezco a las personas que me permitieron estar en este lugar, a quienes también buscaré representar y tener una voz para que siga adelante este importante órgano para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Antes de comenzar, vamos a saludar a la queridísima Constanza Toro, abogada secretaria, quien está de cumpleaños el día de hoy. Secretaria de la Comisión de Sistema de Justicia, le deseamos un lindo día y que lo pase muy, muy bien junto a sus seres queridos. Empezamos entonces la sesión de hoy con el punto 1 de lectura de la cuenta. Ofrecemos la palabra al señor secretario para que informe las comunicaciones que se han recibido. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores convencionales. Se han recibido los siguientes documentos. Segundo informe de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, correspondiente a las normas aprobadas sobre buen gobierno, probidad y transparencia pública, Seguridad Pública y Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores y Estado de Excepción Constitucional. Este segundo informe queda en tabla para la sesión del próximo viernes. Oficio de la Vicepresidenta Adjunta de la Convención Constitucional, señora Amaya Alves, mediante el cual presenta su renuncia a su cargo en la mesa directiva. Comunicación de la Convencional Constituyente, señora Yarela Gómez, mediante la cual presenta su postulación al cargo vacante de la vicepresidencia adjunta de la convención y adjunta los patrocinios correspondientes. Esta comunicación pasa al secretario para informe. Comunicación del convencional constituyente señor Cristóbal Andrade, mediante el cual informa su renuncia al colectivo de la Apruebo y su incorporación al colectivo mixto. Se toma conocimiento. Es al colectivo Lista del Pueblo. Minuta de la Secretaría de Participación Popular, correspondiente a la Relatoría de Participación Popular de la Comisión de Derechos Fundamentales, correspondiente a las normas sobre derechos económicos, sociales y culturales, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales constituyentes. Comunicación del Colegio Profesional de Artesanos y Artesanas de Chile, mediante la cual exponen sus consideraciones sobre la norma rechazada que consagraba derechos a ese gremio, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Comunicación de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida, mediante la cual exponen la situación de las personas que no tienen acceso a la vivienda,
y asimismo solicitan aprobar las normas que consagran el derecho a una vivienda digna y queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Y finalmente, un oficio del Gabinete de la Subsecretaría General de Gobierno, mediante el cual remiten la comunicación enviada por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el derecho al olvido. Se remite a la Comisión sobre Derechos Fundamentales y queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrecemos la palabra para formular observaciones sobre la cuenta. Tiene la palabra la convencional Amaya Alves. Muchas gracias. Estimadas y estimados miembros del Pleno, quisiera brevemente agradecer a quienes trabajaron en la ejecución del mandato de la mesa directiva y colaboraron con mi labor. Fue una época de aprendizaje, abordando una multiplicidad de tareas en un ritmo vertiginoso que todos y todas conocemos. La mesa directiva, en su integración, ha logrado reflejar el pluralismo político y social de este órgano colegiado. Con la voluntad de seguir adelante, agradezco mucho a cada uno de ellos y espero que logremos comprometer y desempeñar fiel y eficientemente el trabajo que cada uno le cabe. Le deseo mucha suerte a María Alicia Quintero, Gaspar Domínguez, Tomás Laibe, Bárbara Sepúlveda, Giovanna Grandón, Hernán Larraín, Lidia González, Natividad Yanquileo, a los secretarios, y especialmente también agradezco a Raúl Celi, con quien me desempeñé prácticamente todo el espacio de tiempo. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. A don John por rectificar la información. Bueno, ahora yo hice oficialmente mi renuncia a la lista del pueblo, bien lo vio la opinión pública y bueno, el día de hoy ya lo hago en la convención constitucional, ahora entramos al mixto. Y agradecer también a la lista del pueblo por darme esta oportunidad de haber entrado a la convención. Ellos nunca se tienen que olvidar que dieron un golpe fuerte a la entidad política con los 27 convencionales que ingresaron acá a la convención constitucional. Así que deben sentirse orgullosos también. Lamentablemente, por situaciones que todos saben, bueno, no tuvo sus frutos más adelante que ojalá lo hubiera tenido. Así que agradezco también a ellos y bueno, siempre trabajando con mis compañeros ex listas del pueblo acá, fuertemente con temas de demandas sociales y temas también de los independientes. Gracias, señor secretario. Nacional Manuel Arroyo. Muchas gracias, don John. Saludo a la mesa y a mis compañeras y compañeras de la convención. Señalar en relación a la carta recibida por parte de pobladores y pobladoras de Loermida, que esta es una carta respaldada por 22, es una carta que apoya una iniciativa respaldada por 22.000 firmas y que además de ser firmada por quienes la entregan, que son pobladores y pobladoras de Loermida, a quienes saludo con mucho amor, ya que fue la población donde viví 10 años de mi vida. Saludar también a las organizaciones sociales que adhieran esta carta: Pintana Solidaria, Coordinadora de Llegados de la Pintana, UCAMAU, Agrupación de la Vivienda Luchadores de Loermida, Movimiento Solidario Viga Digna, Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, Asociación de Comités de Allegados, Movimiento de Pobladores y Pobladores por el Buen Vivir, Asociación de Comités de Allegados La Tierra es Nuestra, Comité de Vivienda de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Movimiento Nacional Líderes de Vivienda, Tejer, así también al Movimiento Arquitectas y Arquitectos de Chile Digno, Toma en Resistencia Bellavista, la Federación de Allegados de la Región Metropolitana y así muchísimas agrupaciones, comités de allegados y allegadas y campamentos que se han hecho presentes en este proceso constitucional. Por lo tanto, agradezco su misiva y su carta. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Benito Baranda. Gracias, John. Los saludo a usted, a su equipo, al equipo técnico, a la mesa, al nuevo vicepresidente y agradezco a Maya también y a todas y todos los convencionales. Me quiero sumar a los agradecimientos que estaba recién realizando Manuela, a toda la agrupación por la vivienda luchadora de mía y a todos quienes firmaron, especialmente a la comuna donde yo provengo, La Pintana, a esa lucha interminable de familias por tener una vivienda digna que lleva tanto tiempo. Esperamos que hoy día podamos estar a la altura de lo que nos exige el país, tanto que defendemos a la familia, proveamos a las familias un techo digno donde vivir y desarrollarse.
Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Valentina Miranda. Gracias, señor secretario. Primero sumarme a las palabras de Benito, de Manuela. Creo que hoy día estamos en un día histórico para esta convención constitucional, ya que se discuten los derechos sociales por los cuales hemos luchado durante tanto tiempo, pero por sobre todo saludar a los comités, a las organizaciones de pobladores y pobladoras que hicieron llegar esta carta con más de 200 organizaciones en la lucha por la vivienda, que la han firmado con más de 20 autoridades políticas de nuestro país que adhirieron a esta carta y, por supuesto, reafirmar el compromiso el día de hoy con este derecho que no ha existido en la Constitución actual como derecho, pero que hoy día esperamos por fin consagrarlo. Y así también hacer el llamado a los convencionales a poder estar a disposición hoy de aprobar todas las normas sobre derechos sociales que, bueno, tanto nos hacen falta y que esperamos que hoy día esa lucha pueda concluir, ¿cierto?, en la aprobación de esta nueva Constitución, pero por sobre todo para poder consagrar esos derechos en esta nueva Carta Magna. En la palabra el convencional César Uribe. Gracias, don John. Bueno, lo mismo, sumarme a lo ya planteado por los anteriores convencionales que hablaron sobre la carta que recibimos de parte de los pobladores de Lorminda. Sin duda que hoy día es un día histórico y en ese sentido yo le agradezco y estamos muy emocionados y felices de contar con el apoyo, digamos, afuera en las calles de una serie de organizaciones por la vivienda digna. Lo que hoy día vamos a debatir es algo muy fundamental que evidentemente tenemos que estar a la altura como convención constitucional de garantizar un derecho como es el de la vivienda que no lo tiene Chile a diferencia de la mayoría de los países sudamericanos. Así que sumarme a eso y enviarle también un saludo y un reconocimiento a todos esos pobladores y pobladoras que hace muchos años vienen luchando por algo que es un derecho fundamental. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Alondra Carrillo. Muchas gracias. En la misma línea de Manuela, Benito, César, Valentina. Saludar a las y los pobladores organizadas y organizados que nos hicieron llegar esta carta que respalda también la iniciativa popular de norma por el derecho a la vivienda, por el establecimiento de la función social y ecológica de la propiedad del suelo y por la producción social del hábitat. Es una norma que ha sido construida de manera participativa por centenares de organizaciones que tiene una perspectiva feminista también respecto de la vivienda. Saludar la movilización que en estos momentos, acompañando la carta y la votación, se está desarrollando en las afueras de la Convención Constitucional. Sabemos que es la movilización de los sectores populares una clave para poder avanzar en garantía de derechos sociales por los que nos hemos levantado durante todos estos años. Así que saludar a las y los pobladores y agradecer también su presencia y su palabra. Muchas gracias. No hay más palabras sobre la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al punto 2, entonces, de la tabla. A continuación, corresponde proceder a la discusión general y particular de las propuestas de normas constitucionales que están contenidas en el segundo informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. De conformidad con lo señalado en el artículo 94 del Reglamento General, en primer lugar, ofreceremos la palabra a la coordinación de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, para lo cual disponen de hasta 10 minutos. Muy buenas tardes a todos y a todas, presidenta, vicepresidente, estimados y estimadas convencionales. Llegó el tan anhelado momento. Llegó el momento siempre. Hoy la Comisión de Derechos Fundamentales presenta el informe de propuestas de normas constitucionales referida a los denominados derechos sociales y otros derechos fundamentales.
Este informe contiene 27 artículos que hacen referencia a 17 temáticas. Derecho a la reparación, verdad y memoria, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad y al territorio, derecho a la protección del trabajo y trabajo decente, derecho al cuidado, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, derecho a la libertad sindical, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación adecuada, derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a comunicarse en su propia lengua, derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas, derecho humano al agua y al saneamiento y derecho a la autodeterminación informativa. Sin duda, estas normas son el corazón de la Convención Constitucional, el sentido más profundo del proceso constituyente. Aquí se encuentran contenidas las demandas que han sido relevadas por décadas de movilizaciones sociales. Se trata, en definitiva, de aquellas materias que vinculan el orden constitucional a las expectativas y necesidades que impactan directamente la calidad de vida de todas las personas. Hace unos días celebrábamos la aprobación de la norma que definía a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Pues bien, estas propuestas son la manifestación indispensable para la materialización de ese Estado social, dando paso a la superación del Estado subsidiario para reemplazarlo por uno donde progresivamente se garantiza la provisión de prestaciones sociales básicas a todas las personas. Un golpe directo a las condiciones de desigualdad estructural que lamentablemente persisten en nuestro país. Al examinar esta normativa es posible encontrar al menos 4 elementos comunes. En cuanto a la estructura, cada derecho se organiza sobre la base de una descripción de su contenido y luego la configuración y caracterización de un sistema que lo viabiliza. Un segundo elemento común está dado por el rol asignado al Estado. Al respecto, es posible advertir una clara intención de fortalecer la acción pública en estas materias, asignando al Estado la rectoría de los sistemas, así como también el deber de garantizar la provisión de las referidas prestaciones sociales. Tal prerrogativa no impide que entidades no estatales puedan colaborar en esta labor bajo las condiciones que establezca la Constitución y la ley. El tercer elemento guarda relación con el carácter universal de las prestaciones relacionadas a estos derechos. Dicha definición se opone a la lógica actual sobre la cual se estructura el sistema, donde el acceso a dichas prestaciones se encuentra condicionada a la posibilidad incierta y particular de contar con los recursos materiales para acceder a ellas. En tal sentido, se concibe que dichas prestaciones son esenciales para el desarrollo de las personas y comunidades, por lo que deben asegurarse a todo quien las requiera. Finalmente, el cuarto elemento se refiere al principio de solidaridad que caracteriza estos sistemas. La universalidad que se aludía con anterioridad no es posible de sostener exclusivamente con recursos estatales. La contribución de los particulares también constituye una fuente de garantía a la provisión de estas prestaciones, lo que a su vez tiene como contraprestación la posibilidad de acceder a los servicios que garantizan el ejercicio de los derechos sociales. Buenas tardes. Saludar al pleno de la convención, a la mesa y a todas y todos quienes me escuchan. Como resultado de la deliberación y votaciones en la Comisión de Derechos Fundamentales y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 94, inciso final del reglamento, este informe, como decía el co-coordinador, contiene 27 artículos relativos a educación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda, verdad, justicia, reparación, memoria, entre otras. Quiero destacar elementos textuales de algunas propuestas. Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos.
Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. El Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda. El Estado reconoce el rol protagónico de las comunidades locales en su territorio y garantiza su plena participación en toda etapa y en cualquier instrumento de planificación territorial. Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado garantiza la protección del trabajo decente. La Constitución garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y trabajo de cuidados. Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar de las decisiones de la empresa. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. La Constitución asegura a las trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. La Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en la construcción del proyecto educativo. La libertad de enseñanza comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. La Constitución asegura el derecho a la igualdad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales. Lo leído forma parte de los sueños de muchos y muchas, de múltiples generaciones que han luchado por esto. Son años de abusos que pueden comenzar a terminar. Algunas normas, incisos, volverán a comisión y no hay problema con ello, pues volverán mejoradas en unos días más. Hemos trabajado de forma incansable y lo seguiremos haciendo con extensas jornadas que parten a las 9:30 y terminan pasadas las 12 de la noche. Estamos en momentos que requieren de la máxima responsabilidad y pido humildemente a los medios de comunicación que informen a la ciudadanía en orden, muestren las normas tal cual son. Las leídas recién fueron literalmente lo que vamos a someter a votación el día de hoy. Antes de interpretar, antes de pensar en el titular, por favor, pensemos en informar el trabajo realizado por quienes el pueblo ha mandatado a redactar una nueva Constitución. Nuestra gente sabrá diferenciar muy bien lo que hay de lo que se propone. Esta comisión ha sido víctima de la noticia falsa más difundida y por esta razón y debido a quienes lo han mantenido, queremos recalcar que nadie nunca ha buscado la expropiación de los fondos de pensiones. No hay norma que lo habilite ni constituyente siquiera que lo haya mencionado. Sabemos la responsabilidad con la que cargamos y no hay duda que tanto la Comisión de Derechos Fundamentales como el Pleno de la Convención Constitucional están a la altura de este desafío histórico. Espero que tengamos una gran jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, co-coordinadores, por la presentación y a la vez extendemos las felicitaciones a la Comisión de Derechos Fundamentales por la propuesta que hoy recibimos en el Pleno de la Convención. El tiempo total para la discusión general y particular será como máximo de 4 horas. Cada convencional dispondrá hasta 3 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate. Para efectos del registro histórico, solicitamos a las y los convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Ofrecemos la palabra. Tiene la palabra en primer término el convencional Jorge Baradit. Buenas
Buenas tardes a todos y todas, y para cederle mis minutos a la compañera Aurora Delgado. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 6 minutos convencional la Aurora Delgado. Muchas gracias, secretario. Un saludo especial a la mesa, a los convencionales y las convencionales presentes y que nos acompañan también vía telemática y a todos los que nos escuchan. Hoy debemos someter a votación un nuevo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. De antemano agradezco a las y los convencionales, así como a sus equipos y trabajadores y trabajadoras de la Convención por hacer esto posible. Si bien el informe contempla un gran número de temáticas muy relevantes, hoy me voy a referir a 3 de estas en particular: los derechos laborales, la seguridad social y el derecho a la salud. Al igual que muchas otras dirigentes y dirigentes sindicales, por largos años construimos un diagnóstico común sobre la realidad laboral en este país. La dictadura se había propuesto acrecentar y perpetuar la relación asimétrica de poder entre empleadores y las personas trabajadoras para que, en palabra de José Piñera, abro comillas, la negociación colectiva en ningún caso sea un mecanismo para redistribuir los ingresos o riqueza en el país, cierro comillas. A contrapelo de este totalitarismo, hoy se nos presenta la posibilidad concreta de recuperar los mecanismos que posee una sociedad democrática para la redistribución de la riqueza, como lo son los derechos consagrados dentro de la libertad sindical. Hoy, estos derechos, en los términos que han sido reconocidos por una amplia gama de tratados internacionales, como existen en muchos países de Latinoamérica y Europa, y como siempre soñamos, están consagrados en las propuestas de norma que presentamos. A esta oportunidad histórica debemos añadir las innovaciones civilizatorias que dirigentes y dirigentes sindicales y organizaciones feministas hemos incorporado. Así, un conjunto de normas apuntan a extirpar la discriminación de las personas que cuidan y gestan dentro del mundo laboral. Desde ya agradezco el trabajo histórico de nuestras organizaciones sindicales, feministas y académicas que trabajaron para llegar a este texto. Respecto a la seguridad social, este nuevo informe propone un sistema público basado en los principios universales de la seguridad social. Considera el amplio abanico de contingencias sociales que deberán ser cubiertas e incorpora el trabajo doméstico y de cuidados como lo que es parte de la fuerza productiva de este país. Además, establece explícitamente el necesario rol rector del Estado para definir las políticas nacionales del sistema de seguridad social, cuyo único propósito debe ser garantizar derechos y la participación de los distintos actores en su administración. Sin duda, este texto no cubre todas las aristas de la crisis de la seguridad social en Chile. En Chile contempla, pero habilita por primera vez en décadas la posibilidad de construir un Estado que protege a quienes más lo necesitan. Lo que planteamos para disipar ciertas dudas es la materialización de un sistema de acciones estatales coordinadas para asegurar derechos, una forma social y solidaria de asistir a quienes temporal o permanentemente han visto mermadas sus capacidades laborales o que por razones históricas han visto invisibilizado y negado su trabajo, como ocurre en el caso de las personas que cuidan, la salud, las pensiones de quienes se jubilan, se accidentan o enfrentan la cesantía temporal, son respuestas para redistribuir socialmente y solidariamente las iniquidades de ciertas cargas. En este contexto general que representa la seguridad social, no caben las discusiones sobre la propiedad o heredabilidad de fondos de ahorro forzoso. No porque se anticipe una posición a favor o en contra de estas medidas, sino porque simplemente no pertenecen a la dimensión de la seguridad social. La capitalización individual no es seguridad social. No estamos hablando de lo mismo. Respecto a salud, en este informe también consagraremos el derecho a la salud, un derecho concebido como un bien común de responsabilidad colectiva y que se funda en los principios de la seguridad social. Buscamos con esta norma cambiar la noción de salud que tiene el Estado y las formas que ha tenido de asegurarla y, por sobre todo, dejar atrás una constitución que permitió ampliar el mercado privado a costa del subsidio y transferencia de recursos a dicho sector.
Para ello requerimos fortalecer lo público, porque es este sistema el que ha asumido el compromiso constante por la dignidad e igualdad, a pesar de las condiciones, de la falta de recursos y del cansancio de las trabajadoras y trabajadores que lo sostienen. Por esto crearemos un sistema nacional de salud, universal, financiado por impuestos o cotizaciones obligatorias, cuyo único objetivo sea el aporte y mantención solidaria del mismo. Un sistema cuya base sea la atención primaria de la salud, un sistema que articule e integre la red territorial en todos sus niveles de atención y que el Estado le corresponda la función rectora, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización. La salud en Chile no debe ser un privilegio para unos pocos, ni menos aún que para acceder a una atención de salud dependa de la capacidad de pago, del lugar donde vivo o de la carga o el riesgo de enfermar. Hoy es un imperativo ético y de justicia social que la salud tiene que ser para todos y todas. Lo que presentamos en este informe es sin duda el corazón de nuestra Constitución, el capítulo donde se escribirá todos los sueños y esperanzas de nuestros pueblos. Sacarlo adelante ha sido un proceso lleno de desafíos y aún nos quedan más porque esto no ha terminado. Por eso es necesario un diálogo honesto, respetuoso y abierto entre todos y todas quienes somos parte de este proceso, tanto dentro como fuera. Quisiera finalmente... Gracias. Tiene la palabra el convencional Julio Álvarez. Muchas gracias. Tengo entendido que el convencional Carlos Calvo me va a ceder sus minutos. Convencional Carlos Calvo, corrobore la sesión de tiempo, por favor. Gracias. Sí, tiene 6 minutos, señor Julio Álvarez. Gracias. Me referiré al derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga plasmado en el artículo 12 y sus numerales. Previamente, eso sí, hoy 19 de abril, en el día de su fundación, hace 89 años, quiero saludar al Partido Socialista de Chile, mi partido, del cual soy orgullosamente militante por más de 30 años. Un abrazo a sus militantes en todo Chile. Un abrazo a sus militantes en todo Chile, en especial de mi distrito y particularmente a los militantes, adherentes y simpatizantes de las 10 comunas de mi archipiélago Chilote. Orgulloso de sus fundadores Eugenio González, Marmaduke Grove, Óscar Esnaque y por supuesto del más grande entre nosotros, Salvador Allende. Recordar a nuestros mártires, especialmente a Carlos Lorca Tobar, tan injusta como innecesariamente ofendido ayer en la Cámara de Diputados. Desde esta convención, compañero Lorca, honor y gloria. Una mención también, Valentina, para el equipo de todos, del cual soy socio de 1979, Colo Colo, fundado un día como hoy del año 1925. A lo nuestro. Como dije, me quiero referir al artículo 12. La libertad sindical supone el reconocimiento, promoción y defensa de 3 derechos fundamentales, los derechos de organización, de negociación colectiva y de huelga, constituyendo cada instituto un pilar fundamental que le sirve de sustento y que funcionan como un sistema conexo, haciendo posible la funcionalidad del derecho colectivo al trabajo. La propuesta implica un tremendo avance social y llamo a aprobarla, especialmente en lo tocante a la negociación ramal, cuyo nivel será decidido por los propios trabajadores y la huelga. No cabe duda que el derecho de huelga es un derecho fundamental, cuyo propósito es garantizar una adecuada protección al ejercicio del derecho de organización que gozan los trabajadores y sobre todo a la posibilidad que finalmente los trabajadores puedan negociar en un plano de igualdad de condiciones con sus empleadores. Mi solitario reparo dice relación con el artículo 12, inciso primero, que lo votaré en contra, pues parece haber circunscrito este derecho únicamente dentro del proceso de negociación colectiva. Esta concepción es restrictiva y limita su ejercicio. Desde luego, la OIT, a través de sus diferentes instrumentos y órganos de control, ha dado una interpretación amplia al derecho de huelga, al establecer que algunas modalidades que no se limitan a la típica interrupción de labores han sido aceptadas por el Comité de Libertad Sindical, siempre y cuando revistan carácter pacífico. Expresamente, el Comité de Libertad Sindical ha dicho que en cuanto a las modalidades del derecho a huelga denegado a los trabajadores, paralización intempestiva, huelga reglamento, la huelga de brazos caídos, la huelga de celo, el trabajo a ritmo lento, la ocupación de la empresa o centros de trabajo, considera que tales limitaciones solo se justificarían en los casos que la huelga
dejase de ser pacífica. Es claro que tenemos el peso provocado por la dictadura, de una disminución radical del marco de acción en el cual se podían desenvolver los sindicatos. El resultado de ello es que hoy tan solo el 22% de los trabajadores se encuentra sindicalizado y solo el 10,1% de los mismos está cubierto por algún tipo de instrumento colectivo. Por ello, una regulación de la libertad sindical como la que se propone, concentrada en devolver a los trabajadores aquellas herramientas que tuvieron y perdieron durante la dictadura, permitirá a los y las trabajadoras incidir en la toma de decisiones de las empresas. He dedicado mi vida a la defensa de los derechos de las y los trabajadores. He sido testigo de sus abusos patronales y de las trabas en la formación de sus sindicatos y organizaciones, de las trampas para despedir a quienes querían organizarse y de las argucias cuando osaban declararse en huelga. Recuerdo grandes y sufridos dirigentes como Adelaida Cárcamo, Jeremías Yaipen, Óscar Marchán, Salustio Eugenín, Patricia Mercado, Andrés Ibáñez, Lucho León, Paula Herrera y tantas y tantos otros. Las y los trabajadores y sus derechos han llegado a la Constitución y lo hacen para quedarse. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Carolina Vilches. Y a todos, agradecer este informe y su aprobación que nos indica que estamos cada día más cerca de la prueba de salida. Hoy hemos realizado una intervención en los patios del ex Congreso presentando a nuestras compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores de esta convención el resultado del buzón constituyente, un mecanismo de participación territorial desplegado en 10 comunas, ferias libres, la cárcel de Petorca. Mecanismo que hoy pudo traer las voces de nuestro distrito 6 a la convención, sus sueños y anhelos para la nueva constitución. ¿Y saben cuáles fueron los deseos más sentidos en las personas que participaron del buzón constituyente? Como podrán imaginar, en una zona azotada por el modelo de despojo, el fin del mercado de las aguas, el fin de las AFP, educación pública, gratuita y de calidad, y muchos otros que se engloban en el ya aprobado Estado Social de Derecho y que profundizaremos hoy con la aprobación de este informe. Por ello, hoy quiero destacar el artículo 13 de este informe y que llama a aprobar sobre el derecho a la seguridad social. Este artículo, que nace de la norma popular presentada por el movimiento No Más AFP, se centra en garantizar un sistema de pensiones que establece prestaciones definidas, oportunas y suficientes para asegurar una vejez digna, sin privados que lucren a costa de las pensiones de miseria como ocurre hoy con el actual sistema de FP, donde un 80% de las pensiones están por debajo del sueldo mínimo, cifras que demuestran que el sistema fracasó en su objetivo central, que es pagar una pensión suficiente. También, como parte del movimiento por la defensa en el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, invito a aprobar el artículo 26 del derecho humano al agua y su saneamiento, que es el mandato popular que traemos desde Petorca, símbolo del saqueo del agua, y desde el Modatima, donde hemos luchado por su desprivatización. Porque el agua es un bien común, inapropiable, aprobamos ayer, pero también es un derecho humano básico, fundamental y universal e indispensable para el ejercicio de los derechos humanos. Es crucial que se garantice el acceso y su saneamiento, pero también que sea suficiente, saludable, accesible, para así cambiar la realidad de más de 400.000 familias que hoy dependen de un camión aljibe para beber, cocinar, asearse y dar a sus animales. Les llamo a cumplir con nuestros mandatos populares, a aprobar las normas que permitirán la vida digna a las comunidades y los territorios. Agua para todas y todos, agua para los pueblos. Por el apruebo de salida, aprobemos este informe y sus normas. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Rosa Catrileo. Muchas gracias, secretario. Mari Compuché. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, declara el artículo 4 contenido en el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Voy a referirme al derecho a la vivienda porque es un derecho muy anhelado y esperado por miles de personas y familias de Chile. Contarles que mi abuelo materno, José Arias, hortelano y trabajador agrícola, luego de ser toda su vida inquilino en un fundo en la comuna de Freire, pudo acceder a una vivienda subsidiada por el Estado en 1992. Era una casa pequeña, de máximo 40 metros cuadrados. Esa casa cambió no solo la vida de mis abuelos, sino también la de la mayoría de sus nietos y bisnietos, a quienes nos acogieron para poder estudiar en la ciudad y en la universidad. La comuna de Freire vive lo que gran parte de las comunas rurales y olvidadas de Chile vive,
la escasez de suelo para la construcción de viviendas que cambien la vida de personas y familias pobres. Sin duda, el reconocimiento de este derecho en el artículo 5 que establece la función social y ecológica de la propiedad del suelo viene a hacer justicia a aquellos cientos de comités de vivienda que, al igual que los comités de Freire, llevan más de 10, 15 o 20 años esperando la solución para viviendas dignas. También lo esperan los cientos de campesinos y mapuches que, teniendo un poco de tierra, no cuentan con el acceso a los escasos subsidios rurales. Obviamente votaré a favor de los artículos que lo regulan. El derecho a la educación es otro derecho que cientos de familias esperan. Como hija de un profesor rural, sé lo importante que es la educación para dejar atrás el círculo de la pobreza, pero no solo para eso, sino para lograr un desarrollo integral. La apuesta de mi padre fue hacer suya la labor de educar y formar. Lamento que la Comisión de Derechos Fundamentales, con indicaciones de profesores, suprimieran el derecho a la educación ancestral, porque para el caso de los pueblos originarios, tal como lo ha declarado la UNESCO, la educación es ahora también una herramienta o mecanismo de transmisión cultural y cosmovisión de los pueblos indígenas. Espero que aquellos que se negaron a reconocer este hecho puedan hacerse cargo de la eliminación que promovieron. Espero también que la aprobación del derecho a la educación y especialmente del inciso segundo del artículo 16 se haga cargo de la demanda de educación propia de las comunidades mapuche en base al principio de no discriminación que ahí se contiene. Aprovecho de agradecer a los cientos de estudiantes que con sus movilizaciones saltaron los torniquetes y nos permitieron estar aquí discutiendo y resolviendo que la educación es un derecho. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Ruggiero Cozzi. Gracias, señor secretario, señora presidenta, vicepresidente. Buenas tardes. Los derechos sociales no son patrimonio de un solo sector político. La preocupación por las condiciones sociales a esta altura es un anhelo universal. ¿Por qué? Porque es una condición indispensable para el ejercicio material de la libertad y es una premisa del bien común. La pregunta que nos hacemos y que deben hacerse todos los chilenos y chilenas es la siguiente: si resulta suficiente hacer una larga lista de supermercados en la Constitución para creer que la realidad cotidiana de los chilenos y chilenas va a cambiar. Y por cierto que no, y espero que en eso estemos de acuerdo porque es un mínimo de realismo y responsabilidad. Para llevar el papel a los hechos hace falta mucho más que el texto constitucional. Hace falta un presupuesto público, hace falta gestión, hace falta infraestructura, entre innumerables factores. Y una de las preguntas claves en educación, en pensiones, en vivienda, en salud, es ¿quién debe proveer los derechos sociales? ¿Solo el Estado? Me parece que el Estado no debe ser el proveedor exclusivo de las prestaciones a las que están relacionadas los derechos sociales. La provisión de derechos sociales incumbe tanto al Estado como a los particulares. Creo que debemos optar en esta nueva Constitución por un modelo mixto de cooperación pública-privada, con un Estado eficiente para el aseguramiento de los mínimos de subsistencia, sin duda, y al mismo tiempo fiscalizador, regulador, sancionador a veces de los privados que complementan o suplementan al Estado en la provisión de bienes y servicios asociados a derechos sociales. Ese es el modelo alemán y ese es el modelo de muchos países desarrollados. Excluir a los prestadores privados y a la sociedad civil sería un error. Provocaría menor cobertura, mala calidad, endeudamiento y, en definitiva, muchas promesas que no se van a cumplir. Sobre todo, los chilenos quieren tener derecho a elegir si el Estado o un particular le da educación, vivienda, salud o pensiones. Además de lo anterior, me parece que es importante poner sobre la mesa la importancia de que los derechos sociales no sean justiciables directamente ante los tribunales, salvo excepciones. Y para ir cerrando, una muy breve palabra sobre el artículo 26, derecho humano al agua. Esta es una gran noticia para provincias como Petorca, Quillota, San Felipe, Los Andes, pero el inciso final es un error.
este derecho no se satisface solamente con aguas terrestres. Necesitamos infraestructura hídrica, necesitamos pozos, plantas desalinizadoras, así que llamo a rechazar ese inciso. Tiene la palabra la convencional Erika Portilla. ¿Escucha, secretario? Sí, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Este, por cierto, que es un día muy especial para todas y todos los constituyentes que estamos comprometidos con las transformaciones y con este proceso que nos hace sentir valientes, orgullosas y orgullosos. Me voy a referir al artículo 11 específicamente del informe. Primero decir que para nadie es desconocido que existe actualmente una separación en la esfera de producción la privada, principalmente respecto a nosotras las mujeres, a quienes se ha incluido de manera forzosa a realizar el trabajo doméstico y el de cuidados sin que sea reconocido, valorizado ni remunerado. Dicho trabajo sin remuneración es fundamental para el desarrollo de la sociedad y especialmente para la producción y reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo que se ofrece en el mercado laboral, así como también es indispensable para el bienestar físico y emocional de la comunidad y el funcionamiento, por cierto, de la economía en su conjunto. Adicionalmente, por recaer principalmente en nosotras como imposición de un sistema capitalista y, por cierto, patriarcal, resulta ser feminizado y socialmente desvalorizado. Reconocer hoy día el trabajo doméstico implica entregar garantías para que en el futuro no exista ningún tipo de trabajo en nuestra comunidad que no esté debida y dignamente reconocido, valorizado y remunerado. También entregue el mandato a los poderes del Estado para poder exigir este derecho. Es un cambio para quienes ejercen trabajos de cuidados en torno a que se reconocerá su labor como un trabajo que merece como tal remuneración, pero también significará un cambio cultural asignando y reconociendo valor a un trabajo que ha sido infravalorado e invisibilizado por años. Estos cambios serían en diferentes niveles. Por una parte, existiría un mandato a los órganos del Estado para generar los presupuestos materiales que permitan el desarrollo de este derecho en la vida cotidiana. Y desde el punto de vista del impacto social y cultural, el cambio estaría dado por la reconfiguración de los roles de género, toda vez que labores que han sido asignadas históricamente a las mujeres. En síntesis, esta norma impacta de manera directa y significativa en lo cotidiano de miles de personas en Chile que diariamente ejercen el trabajo doméstico y de cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, enfermos y enfermas. Por lo mismo, llamo a aprobar el artículo 11 del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, a seguir unidos y unidas en torno al apruebo de salida. Nos vemos. Tiene la palabra el convencional Agustín Esquella. Gracias, señor secretario. Saludo a usted y a la mesa y a mis compañeros y compañeras constituyentes para permitirme hacer solo una reflexión de carácter general. Hay distintos tipos de derechos fundamentales, algunos que limitan meramente el poder, los derechos civiles, otros que permiten participar en el origen y en el ejercicio del poder, los derechos políticos, y otros que imponen prestaciones a cualquiera que ejerza el poder en relación con bienes básicos o primordiales sin los cuales ninguna persona puede ser realmente libre ni llevar una vida digna y autónoma. Estos últimos son los llamados derechos sociales, que no son otra cosa que un reflejo del Estado social que ya aprobó esta convención. Yo creo que hemos progresado en Chile en esta materia porque ya no se discute que existan derechos sociales. Hasta 2 o 3 años había sectores que negaban la existencia de estos derechos. Tampoco se discute mucho si deben estar o no en la Constitución, porque algunos países no los establecen en la Constitución. Pues bien, ya sabemos que estarán en la propuesta constitucional. Enhorabuena. Y por último,
la discusión acerca de cómo se los puede hacer efectivos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional, o sea, dónde y cómo se podrán reclamar, yo creo que en esto subsiste una buena parte de debate. Se quedó pegada su imagen y conexión, señor Esquella. ¿Puede alguna forma preguntarle si...? ¿Sigue la imagen pegada? Ignoro si se cortó mi comunicación, señor secretario. Sí, se detuvo en un minuto, pero el tiempo no le ha corrido, está suspendido, así que puede continuar. Bueno, yo digo, enhorabuena que una mayoría del país, incluyendo a muchos que antes recelaban de los derechos sociales, ya no suscribirían esa odiosa frase de que los derechos sociales son cartas al viejito Pascuero. No, no son cartas al viejito Pascuero, no son peticiones de regalos, son derechos. Y en verdad responden, no a la lógica de los regalos y las dádivas, sino a exigencias de la justicia que en nombre de la dignidad recíproca que nos reconocemos todos los seres humanos no podemos eludir. Entonces, celebremos los avances que hemos tenido en esta materia, al menos teóricamente, y hagamos de este debate, como de hecho está siendo en este mismo momento, en lo que me ha precedido, una buenísima oportunidad para conversar, para convencernos recíprocamente de que hablar de derechos fundamentales sin los derechos sociales es una mutilación. Tiempo, gracias. Tiene la palabra la convencional Tammy Pustilnik. Gracias, señor secretario, para concederle mis minutos al convencional Benito Baranda. Muy bien, tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Benito Baranda. Muchas gracias, don John, gracias, Tammy, saludo a la mesa a todos. Hoy es un día histórico para las personas y familias de nuestro país, para las mujeres y hombres, los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y personas mayores, un día memorable para la justicia social. Creer en la familia, luchar por ella, no solo se agota en enunciarla y defenderla verbalmente, implica desde el Estado dotar de los espacios dignos y adecuados para la vida, el desarrollo y crecimiento, para el amor y la existencia plena. Eso parte por un techo, un barrio, una comunidad, por los servicios de salud, de educación y seguridad social que se entregan. Es un día en que colaborativamente moveremos el péndulo de la inequidad y exclusión social que hemos arrastrado por décadas. Nos atreveremos a hacer frente al abandono del Estado, a la construcción de ciudades excluyentes, de barrios donde el Estado ha sido un ausente. Y lo haremos desde este pacto social que, sin lugar a dudas, provocará transformaciones sociales y culturales que nos costarán. Vivir en comunidad tratándonos de manera igualitaria y respetándonos es un proceso complejo, pero necesario para la cohesión social, para el sano crecimiento y para la paz. Espero que hoy pase al proyecto de la Constitución la norma que garantiza el derecho a la vivienda de todos y todas las chilenas. Esto permitirá progresivamente saldar una deuda histórica. Por años el Estado ha determinado construir guetos donde lleva a vivir a personas que experimentan la cara más dura de la marginación y pobreza. Recorro desde adolescente barrios de exclusión social, al principio sin vivir en ellos. Gracias a mis padres, educadores, a la iglesia en la que participo, me involucré en los campamentos de inicio de los 70, en la brutalidad de las erradicaciones de los 80, en las tomas que aún continúan. De hecho, el viernes me junté con Alejandra, Jenny y Marcela en la toma de Dignidad, en las masivas erradicaciones de los 80 y durante los 90.
Hasta hoy me pregunto, muchas veces con profundo dolor y en varias ocasiones llorando, ¿por qué permitimos que vivan así miles de familias en Chile? ¿Por qué normalizamos esos espacios no aptos para el desarrollo de la vida familiar, para criar, para expandir el amor? Estudiamos y nos formamos junto a mi esposa, Lorena, para trabajar con excelencia en esas comunidades más marginadas, con hombres y mujeres y familias. Lo quisimos hacer en cercanía con ellas y ellos, desde la proximidad, desde la amistad. Las mujeres y hombres de los movimientos y organizaciones populares que nos recibieron hoy por la calle Compañía buscan eso, un techo para existir. En esos lugares más abandonados y marginados, muchas familias lo pasan muy mal. La vida se les hace insoportable. Enfrentan una tremenda inseguridad y tensiones con el resto de la comunidad. Quedan aislados de la sociedad y el Estado es un ausente. Nos llena de emoción poder decir que hoy estamos poniendo el piso mínimo de la dignidad, ese piso que precisamente es el techo. Amigas y amigos constituyentes, les pido que hoy depongamos rivalidades ideológicas propias de una democracia y que juntas y juntos recordemos nuestras propias familias, las historias de vida de cada una y de cada uno de nosotros, y pongamos en un lugar prioritario el contar con una vivienda digna. Las y los invito a apoyar los artículos 4, 5, 6 y 7 en sus incisos fundamentales. Seguramente algunos de ellos deben ser mejorados y lo haremos en la comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Pablo Tolosa. Secretario, para darle la palabra cuando corresponda a la convencional Rocío Cantuaria. Muchas gracias. La convencional Rocío Cantuaria no está inscrita. Aún cuando le toque hacer uso de la palabra, le cederemos sus minutos. Tiene la palabra la convencional Teresa Marinovich. Gracias, secretario. Hoy día discutimos al fin el derecho de los trabajadores a ser dueños de sus ahorros sin trampa. Que nadie decida sin preguntarles quién administra sus ahorros, por ahí viene la trampa. Que sus ahorros presentes y futuros sean de su propiedad, por acá viene la otra trampa. Decirles que sus ahorros son suyos, pero que de aquí en adelante irán a pagar pensiones ajenas. Que sus ahorros puedan heredarlos, como podría ser propio un bien que no puede quedar en manos de la familia cuando uno muere. Esta es otra trampa, no tocamos lo que hay, pero empezamos a armar un fondo común con lo que algún cotizante que murió no alcanzó a usar. Que sus ahorros sean inexpropiables y no se puedan nacionalizar. La última trampa. Son tuyos, son de todos los chilenos, vamos a nacionalizar. O sea, son de nadie en realidad y los administran políticos. Hoy pueden votar a favor de nuestras propuestas por primera vez. Hoy pueden con humildad demostrar que ya están dispuestos a cambiar y que en realidad nosotros teníamos razón y ustedes mintieron. Suponemos que el gobierno ya los llamó para decirles que se alinearan con nosotros. Ha sido demasiado grande el costo que ha tenido de rechazar un retiro para ellos, que siempre los defendieron además, y hoy necesitan que ustedes se alineen con nosotros en este sentido para que su popularidad no siga en caída libre. Si aprueban nuestra reforma, celebraremos este tremendo éxito político nuestro que nos ofrece la oportunidad además de mostrar el proyecto político que tenemos, radicalmente distinto al de ustedes, que no hace de un texto constitucional un cheque en blanco de privilegios sin límite para los activistas del indigenismo. Hoy podremos decir que ganamos, que le ganó la mentira a la verdad, que el gobierno tuvo que rendirse a la verdad que venimos denunciando hace años. En materia de vivienda queremos vivienda propia, no en arriendo como quería el programa de Boric. Ustedes causaron esta inflación, ustedes aumentaron el precio de los créditos, ustedes promovieron una inmigración descontrolada que ha dejado miles de chilenos sin casa. Lo menos que pueden asegurar hoy es que la vivienda social sea vivienda propia, no vivienda en arriendo, como lo hace el alcalde comunista en Recoleta. En salud, un chiste. No vienen a proponer un sistema como el que se impuso en pandemia, en el que la gente pudiera ser atendida en el sistema privado si hacía falta. No. Lo que quieren es eliminar en la práctica el sistema privado. O sea, que vean cómo lo hacen los que están en él o los que querían cambiarse. Porque ningún seguro podrá ofrecer prestaciones que ya da el Estado. ¿Qué significa esto? ¿Que los sistemas de salud privados solo podrán hacer cirugía estética? No contentos con eso, ustedes eliminan con su norma el copago. O sea, la posibilidad de tantos usuarios de FONASA de atenderse como lo hacen hoy, cuando así lo quieran y puedan, en un sistema privado. Hoy día empieza a quedar al descubierto la gran estafa de la plurinación bananera y nosotros empezamos a mostrar el proyecto de la República de Chile. Muchas gracias.
Tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Gracias, señor secretario. Bueno, si hablamos de trampas, sabemos que siempre un sector ha hecho trampas y en este informe hay varias indicaciones que hablan lo mismo, pero con diferentes palabras. Bueno, por fin llegamos a los derechos sociales, los cuales son las demandas más fuertes del estallido social, del cual me siento parte y el día de hoy estoy sentado junto a ustedes para discutir de estos derechos. Artículo 4, derecho a la vivienda. Contar que este derecho a la vivienda no está en la Constitución de 1980 y viene trabajada por múltiples comités, organizaciones que llevan años por tener una vivienda digna y propia, como también los arquitectos por un Chile digno. Se hace mención a la buena ubicación, con la privacidad adecuada para la reproducción y goce universal y oportuno de este derecho e inembargable en el caso de las viviendas con personas de bajos ingresos. Artículo 12, libertad sindical, importante en conjunto con la negociación colectiva para que ya se termine el abuso del empresariado en contra de los trabajadores, para que ya nunca más te despidan por las necesidades de la empresa sin una buena justificación. Artículo 13, derecho a la seguridad social. Los que hoy lloran con la indicación con mi plata no, estamos claros que es una iniciativa para mantener las AFP vigentes y que gracias a estas financian a las grandes empresas, como se vio reflejada en la pandemia. La propuesta de no más AFP habla de una real seguridad social, en donde no solo tenga que cotizar el trabajador, sino que el empleador y el Estado. Y será la ley, sí, será la ley la cual verá el sistema adecuado para asegurar pensiones dignas a todas y todos los chilenos. Artículo 14, derecho a la salud. Un sistema nacional de salud universal, público e integrado, con los principios de solidaridad, eficacia, calidad y sin discriminación, incluyendo a la salud mental. El sistema actual, mientras tengas dinero, te puedes atender en una clínica privada y si no tienes dinero, tienes que irte a un hospital público. Por ende, con este sistema nacional de salud permitirá, gracias al principio de solidaridad, poder atenderte en cualquier lugar, sea público o privado. ¡Privado! Y este será financiado con cobros obligatorios entre los trabajadores y el empleador, con el principio de solidaridad. Hablaría de más temas importantes como la educación, la libertad de enseñanza, la alimentación adecuada. Quiero mencionar que personalmente me siento esperanzado de este informe. Llamo a aprobar las demandas del estallido social porque estas demandas costó muertes y presos. Así que llamo a aprobar este informe. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Fernando Salinas. Buenas tardes, señor secretario. Para entregarle mi tiempo a la convencional Yanis Meneses. Tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Yanis Meneses. Gracias. Buenas tardes. Hablaré sobre los sistemas públicos y cómo fortalecerlos. Es necesario creer en Chile, creer en su gente, en sus trabajadores y trabajadoras. Eso es lo primero. Si no somos capaces de pensar en que podemos hacerlo, en confiar en nuestras propias manos y fuerzas, entonces no hay debate posible. Es necesario terminar con el miedo y el shock que la dictadura provocó en nuestra cultura. Terminar con la política fanática que aún resuena en las palabras de algunas que llegaron a la convención. Fortalezcamos los servicios públicos. Esa es nuestra misión. Su buen funcionamiento es y será siempre la evidencia de la plena satisfacción de los derechos sociales. En la medida en que más fuertes sean nuestros sistemas públicos de educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros, más certezas tendremos de la plena garantía de nuestros derechos. Un Estado nunca podrá decir responsablemente que tiene un derecho plenamente cubierto si externaliza mayoritariamente sus servicios y responsabilidades. La privatización extrema del derecho es una alienación y desnaturalización del mismo. Los privados en materia de derechos tienen que cooperar. Nunca podrán sustituir al Estado. Si vivimos en sociedades para que por nuestro trabajo, por pagar impuestos, pueda recibir algo a cambio.
Es ridículo pensar que se puede construir una sociedad democrática desde la privatización del espacio público. No es posible crear una cultura democrática en espacios público-privados. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Es un invento neoliberal para financiar a privados. Terminemos con el autoritarismo en el espacio público. Los dueños, que sean dueños de lo que les corresponde. No pueden ejercer soberanía ni propiedad sobre lo común. Esto es inaceptable y no lo podemos seguir permitiendo. Lo público debemos cuidarlo, recuperarlo, construirlo, confiar en Chile en tanto pueblo. Los privados que han saqueado al Estado y se han enriquecido gracias a la delegación de responsabilidades que provocó el diseño neoliberal, les pido que colaboren con su país. Ya se han enriquecido lo suficiente. Ahora es momento de que el pueblo de Chile ejerza su soberanía y pueda iniciar un camino en libertad y con sus derechos sociales plenamente garantizados. Por último, quiero hablar de la endoprivatización, la cual consiste en hacer funcionar y operar el aparato público como si fuera el aparato privado. Se han incorporado una serie de elementos del quehacer empresarial a los servicios públicos, cumpliendo estándares gerencialistas y productivistas, dejando en último lugar la experiencia vivida y el trato humano. Por otro lado, saquemos del espacio público la competencia. ¿En qué mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes si las instituciones educativas están compitiendo entre ellas? En nada. Es puro dogmatismo y pensar que los servicios públicos son como tiendas de zapatos o muebles. Los servicios públicos trabajan con personas. Ahí se requiere la colaboración. Ese debe ser el pilar del fortalecimiento de lo público. Instituciones cooperando unas con otras, perfeccionando y mejorando de forma armónica y democrática. No más absurdas rendiciones de cuentas, no más burocracia basada en la desconfianza. Confiemos en las y los trabajadores de Chile. Seamos realmente un país soberano y construyamos juntos el espacio público democrático que necesitamos. Por la lucha histórica del pueblo de Chile, confío en que esta convención hará justicia. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Eduardo Cretón. Muchas gracias, señor secretario. La convencional Margarita Letelier me cederá sus minutos. Muy bien, convencional Margarita Letelier, corrobore la sesión de tiempo, por favor. Active su micrófono, por favor. Ahí sí. Buenas tardes, señor secretario. Efectivamente, le cedo mis minutos. Gracias. Muchas gracias. Por 6 minutos, señor Cretón. Muchas gracias, señor secretario. Chile desde hace años que atraviesa una crisis política. La gente ha dejado de confiar en ella, y a veces con justa razón, ya que el nivel de la política es malo. El nivel de los políticos hoy es bajo. Tenemos un gobierno de practicantes que todavía creen que están dirigiendo una asamblea universitaria. Un Congreso que es liderado por un rostro de la farándula, con parlamentarios capaces de hacer cualquier espectáculo pequeño con tal de tener unos minutitos más de prensa. Y una convención constitucional que tampoco se queda atrás, con una mayoría autocomplaciente que no escucha a la ciudadanía, que cree que lo está haciendo fantástico y que pasa autofelicitándose constantemente, con convencionales que se disfrazan de Pokémon o dinosaurios en este hemiciclo, y otros que inventan palabras que podrían hacer hasta un diccionario, humanes, cuerpes, niñeces, todes, etc. La banalidad con la que se ha ejercido la función política en nuestro país no solo se ve en las actitudes descritas anteriormente, sino que también en las propuestas que se han formulado. El informe que se nos ha hecho llegar debe ser de los más malos que han llegado al Pleno. Es de un maximalismo brutal, con artículos mal redactados que no se entienden, lleno de conceptos vagos, de definiciones ambiguas y de principios inventados sin ningún sustento doctrinario. El verdadero problema es que hay algunos acá que todavía creen que escribir una constitución es como escribir un petitorio para una marcha de estudiantes. En lo concreto, me referiré al artículo 13 y el 23. El primero habla de las pensiones, estableciendo que habrá un sistema de seguridad social que se financiará con cotizaciones obligatorias. No dice nada sobre la posibilidad de elección de los trabajadores, ni tampoco resguarda que los fondos de los trabajadores sean inexpropiables, dejando así la puerta abierta para que en el futuro los políticos puedan echar manos a esos fondos. El día de ayer, el ministro Jackson presentó
una reforma a la actual Constitución para establecer que los fondos sean inexpropiables. Pero eso es una trampa, una verdadera pillería, porque de aprobarse este proyecto de nueva Constitución, lo que el ministro Jackson ha presentado es letra muerta. El ministro y el presidente Boric tienen que entender que su reforma no sirve de nada, ya que lo que verdaderamente sirve es que acá, en este espacio, en este proyecto de nueva Constitución, se consagre la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Propuesta que, por lo demás, ha sido rechazada por las comisiones en más de una oportunidad. Es por eso que yo le invito al ministro y al presidente a que muevan a sus convencionales para que de una vez por todas dejen de rechazar iniciativas que buscan proteger a los trabajadores de una posible expropiación de los fondos. Pero ojo, que no basta con eso, sino que también es necesario que se proteja que en el futuro los trabajadores seguirán siendo dueños de sus ahorros y que estos serán heredables, cosa que la iniciativa del artículo 13 no hace. Por otra parte, me referiré al artículo 23, que señala que la Constitución asegura el derecho a la igualdad y que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, lo cual es completamente falso, porque este mismo proyecto de Constitución establece una serie de privilegios y derechos preferentes para los pueblos originarios. Escaños reservados, sistemas de justicias propios, autonomías territoriales. Son privilegios, privilegios que ningún chileno común y corriente tiene. Son privilegios que se establecen en atención a la raza. Establecer derechos por el grupo étnico al cual uno pertenece significa un verdadero retroceso para la democracia y la igualdad ante la ley. La gente esperaba este proceso que entregara mayor igualdad a los ciudadanos, pero lamentablemente estamos escribiendo una constitución de la desigualdad que entrega privilegios a algunos por pertenecer a un grupo determinado. Si esta convención sigue tomándose su labor con la banalidad que lo ha hecho hasta acá, si sigue sin escuchar las advertencias serias que nos ha hecho la ciudadanía, si sigue ensimismada en su autocomplacencia, vamos a terminar farreándonos una oportunidad histórica y vamos a terminar escribiendo una constitución que no nos une, sino una constitución que nos divide. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Félix Galleguillos. Saludar a quienes componen la Comisión número 4 sobre Derechos Fundamentales y nos presentan este esperado informe. Apoyaré los artículos primero, segundo y tercero respecto al deber del Estado de garantizar a las víctimas graves de violaciones de derechos humanos a la reparación integral, con derecho a la memoria desde un enfoque integral, que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Además, les insto a apoyar y aprobar los artículos 4 sobre derecho a la vivienda, donde versa en el primer inciso que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El artículo 5 sobre la función social y ecológica de la propiedad del suelo, el artículo 6 sobre la producción social del hábitat, el artículo 7, derecho a la ciudad y al territorio. Estos artículos se construyeron con pobladores y pobladoras de distintos comités y campamentos, y que algunos de ellos y ellas están aquí, hoy presentes, aquí afuera de esta convención. También apoyaré el artículo 8 sobre la protección del trabajo y derecho al trabajo decente. Estaré atento también a las intervenciones sobre el primer y el segundo inciso, para esclarecer dudas. Sobre el artículo 10, el derecho al cuidado, el artículo 11, del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, el artículo 13, derecho a la seguridad social, donde apoyaré los primeros dos incisos, sobre el artículo 14, derecho a la salud, que en su inicio versa que toda persona tiene el derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Además, sobre los artículos sobre educación, el artículo 15, el Estado asegura que todas las personas tienen el derecho a la educación, los artículos 16, 17 y 18. Este último indica que la Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar de la construcción del proyecto educativo. Por otra parte, apoyaré los artículos 22, que consagra el derecho al deporte y a la actividad física y las prácticas corporales. Finalmente, apoyaré los artículos 24 y 25 en materia de pueblos indígenas, así también el artículo 23 sobre derecho a la igualdad y no discriminación.
Sobre algunos incisos, me abstendré en señal que estos deben volver a la comisión para que sean discutidos nuevamente. Muy agradecido por el informe. Muchas gracias. Pataque. Tiene la palabra la convencional María Elisa Quinteros. Muchas gracias, señor secretario. Me referiré al artículo 14, que reconoce el derecho a la salud. Un concepto fundamental en salud es la determinación social, la cual se entiende como las circunstancias inmediatas y estructurales en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y que afecta su posibilidad de llevar una vida próspera y vivir una vida sana. Estos determinantes sociales explican las desigualdades en salud y cooperan desde una combinación de políticas y programas sociales deficientes y arreglos económicos injustos. Mejorar las condiciones de vida cotidiana de todas las personas implica incluir la salud en todas las políticas, comenzando con la generación de equidad desde el comienzo de la vida, con implementación de políticas que favorezcan el desarrollo de la primera infancia y la generación de entornos de vida seguros y saludables para todos los niños y niñas. También es importante considerar a lo largo de la vida de las personas la generación de lugares saludables, personas saludables, el acceso a vivienda y refugio de buena calidad, agua limpia, saneamiento, son necesidades básicas y derechos humanos para una vida saludable. El empleo justo y el trabajo decente son muy importantes para la salud. El trabajo puede proporcionar seguridad y estabilidad financiera, desarrollo personal, relaciones sociales y buena autoestima, e incluso protección contra peligros físicos y psicosociales. Las políticas de empleo que promueven la salud de las personas apuntan a proporcionar un salario digno, protección a las y los trabajadores, aplicación de normativas laborales a trabajadores formales e informales y aquellas que aseguran un equilibrio entre la vida laboral y familiar. Otro aspecto importante que está asociado a una mejor salud en la población son los sistemas de protección social universal, que se extiendan a todas las personas, incluidas aquellas que tienen trabajo precario, informal y trabajo doméstico y de cuidados. Finalmente, el cuidado de la salud es un bien común, no un producto de mercado. Los países de altos ingresos han organizado sus sistemas de atención de salud en torno al principio de cobertura universal, es decir, todos dentro del país pueden acceder a la misma gama de servicios de acuerdo a sus necesidades, independiente de sus ingresos, estatus social o residencia, donde el gasto de bolsillo en atención de salud se mantiene al mínimo. Para esto se debe fortalecer la atención primaria de salud con un fuerte enfoque en promoción, prevención, la capacitación y retención de las y los trabajadores de salud, que resulta vital para el fortalecimiento del sistema de atención de salud. Considerar el enfoque determinante sociales de la salud y la consideración de salud en todas las políticas es un camino para que las personas puedan desarrollarse saludable y plenamente. Puede ser un camino largo y difícil, no obstante, erradicar las inequidades estructurales por medio de la acción coherente a través de lo determinante asegurará el bienestar de todas las personas y sus posibilidades de llevar una vida próspera, una vida digna. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Francisco Caamaño. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Comenzaré agradeciendo a la Comisión de Derechos Fundamentales por su gran trabajo y que hoy se votarán iniciativas fundamentales para el país, las cuales buscan mejorar la calidad de vida de todas las personas y atender las demandas sociales que por muchos años se han manifestado. También dejar un enorme saludo a las y los estudiantes, trabajadores de la salud, sindicatos, funcionarios públicos y además a todas y todos los pobladores que han luchado durante años por tener el derecho a una vivienda digna y hoy se encuentran apoyando a la Convención Constitucional. Me quiero referir a tres normas que me parecen trascendentales para el avance y la protección de las personas. El artículo 13, el derecho a la salud social, derecho a la seguridad social, perdón, convirtiéndose en un instrumento para la justicia social, una futura vejez digna y con una pensión mínima garantizada. Destacando la necesidad de considerar las condiciones específicas de la actividad que ejercen las y los trabajadores rurales y asegurando la cobertura de prestación a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidado. Como también el derecho al trabajo decente, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Acá nos hacemos cargo de un nuevo sistema de seguridad social que las personas que viven en nuestro país llevan añorando durante décadas. El artículo 14, que establece el derecho a la salud, el cual busca cambiar el actual sistema que ha profundizado la desigualdad existente entre el actual sistema privado y el público. Y hemos visto en muchos casos que las personas mueren esperando por una atención digna o un tratamiento médico. Esperemos que eso nunca vuelva a suceder.
Es por esto que la presente norma busca que todas las personas cuenten con este derecho y que además incluye la salud física y mental, con un enfoque de equidad y que además integra las cosmovisiones culturales bajo el principio de interculturalidad. Este artículo es un avance para nuestro país. El artículo 22, que asegura el derecho al deporte y las prácticas corporales, pues contempla como lo necesario para una buena salud, bienestar y el desarrollo integral de las personas y también como sociedad. Además, excluye el mandato de generar políticas públicas para involucrar a las personas de forma igualitaria en la búsqueda de talentos deportivos, la gestión del deporte profesional como actividad económica, social, cultural y también de forma democrática. Sin embargo, aunque insisto en felicitar el trabajo de la Comisión, por nuestra parte como Comisión número 7, hacemos un llamado a analizar la votación al respecto del artículo 27, ya que habla sobre el derecho de la autodeterminación informativa, materia que nosotros estamos viendo en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, el cual llevamos meses debatiendo y escuchando diferentes audiencias públicas sobre este trabajo, y a su vez también escuchando a diferentes expertos con los cuales hemos trabajado durante ya durante semanas arduamente para presentar iniciativa al Pleno. Así que muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Poliana Rivera. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero dirigirme en especial a los padres de Chile, a todos aquellos que con gran esmero y educación y dedicación buscan la mejor educación para sus hijos, quienes están mirando atentamente de qué forma la convención respetará y plasmará en la Constitución el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Me quiero referir a esta responsabilidad enorme que tenemos quienes somos padres, el deber y anhelo de educar de la mejor forma a nuestros hijos, una responsabilidad tan relevante que nos permite formar a quienes serán los profesores, médicos, artistas, técnicos, comunicadores del futuro. Es un deber y derecho que merece especial reconocimiento y atención por parte del Estado. Este derecho que tenemos los padres no es una ocurrencia de un puñado de convencionales, es un derecho que está reconocido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también en nuestro actual derecho chileno. Lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y nuestra Constitución. Somos nosotros, los padres, los que en la mayoría de los casos sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. No podemos conformarnos con una consagración disfrazada del derecho a la educación, sino queda consagrada que el derecho es preferente y deber de los padres. No nos podemos conformar con que nos den simplemente la libertad de elegir a qué establecimiento llevar a nuestros hijos, sino que debe asegurarse el derecho a escoger un proyecto educativo propio. Como padres, nos están poniendo tantas trabas que al final nos están dando una libertad meramente simbólica o vacía. Y en materia de seguridad social, la actual propuesta en ninguna parte asegura la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones, producto de su esfuerzo y trabajo. Es más, la convención quiere que estas cotizaciones obligatorias vayan a parar al Estado, es decir, en manos de los políticos, quienes serán los que se encargarán de administrar el dinero de los trabajadores. Esta es la ley del embudo. Nos obligan a darle nuestro dinero al Estado, pero no se reconoce que ese dinero pertenece a los trabajadores. Ahora los chilenos se preguntarán si estarían dispuestos a darle chip libre a los políticos para administrar su plata. Por lo menos, yo no. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Luis Barceló. Tiene la palabra el señor Barceló. No me funciona. Ah, ya. ¿Me están escuchando? Sí, se le oye bien. Ah, ya. Muchas gracias. Que no me haya aparecido el dato que me habían habilitado el micrófono. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero reconocer yo a la coordinación de esta comisión el gran trabajo que han hecho. Podemos haber tenido diferencias y varias, pero no es una comisión fácil de dirigir. Cuando hicimos un discurso allí, en el sentido de que cuáles calculábamos que iban a ser los grandes temas que se iban a tratar y la tensión que allí se iba a producir
recuerdo haber dicho claramente que se iba a dar una batalla ideológica muy fuerte, y que eso iba a ser difícil el trabajo de la comisión. Así fue. Se cumplió ese pronóstico y cada cual, desde sus legítimas posiciones, expuso sus ideas y no sin algo de, digamos, de muchas veces de malas palabras, ¿no es cierto?, se trataron los temas. Pero así todo, creo que hemos llegado a un final suficientemente feliz y que todavía puede ser mejorado con las indicaciones que podamos hacer a las normas que puedan ser rechazadas hoy día. Quiero decirle a mi colega Cosi, a quien respeto mucho, que discrepo de él en el sentido de que todos los sectores están detrás de los avances de los derechos sociales. Como decía bien Agustín Esquella, eso puede ser de los últimos 3 años, 4 años aproximadamente. Pero en esto ha estado siempre detrás la izquierda clásica, la izquierda tradicional y ahora esta izquierda joven con la que nosotros también a veces tenemos problemas. Así que eso es lo primero. Segundo, quiero adherir en general a todas las propuestas que se hacen acá, con lo que llamo a votar este informe en forma favorable, sin prejuicio, ¿no es cierto?, que hay algunos puntos con los que discrepo. Por ejemplo, en materia de salud, que concuerdo con la mayoría de los incisos de las normas, no estoy de acuerdo con el sexto con respecto a no duplicar el rol del Estado. Me parece que si una persona está enferma del corazón, que tiene que someterse a una intervención, ¿por qué no va a poder? ¿Por qué no va a poder, aunque esté esa patología en el listado del Estado, de atenciones del Estado, por qué no va a poder atenderse en el sector privado? Me parece una coacción a su libertad de elección. Lamento, no sé si podremos solucionar esto ahora, señor secretario, pero me iba a dar sus minutos también el convencional Eduardo Castillo. No sé si lo podemos solucionar en este instante. Sí, el señor Castillo ya lo avisó, así que tiene 3 minutos más, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a hacer, más allá de lo que he dicho, que apoyo en general el informe, quiero hacer un recuerdo. En un viaje por Chile entre 1832 y 1835, el naturalista británico Charles Darwin no solo recopiló antecedentes para desarrollar la famosa teoría de la evolución, también se dio el tiempo para hacer reflexiones de naturaleza social. Y así dijo expresamente que el país más desigual de los que les había tocado visitar era Chile, y hace una comparación expresa con las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy día Argentina, y dice que están muy, muy lejos en esos años de satisfacer necesidades sociales como ya lo hace Argentina. Estamos hablando de 1830 y tanto. Esta ha sido la actitud general de la oligarquía chilena desde aquella época y que celebro que esté cambiando ahora. Me alegra mucho. Tuvimos 3 guerras civiles, 1829, 1851, 1859, la revolución de 1891, después 1973. Todas estas, de una u otra forma, algunas más directamente que otras, están motivados justamente porque no se han satisfecho los derechos sociales. De manera que hoy día estamos en un día histórico para la patria, que va a ser estudiado por los historiadores el día de la mañana, porque vamos a aprobar en general estas normas, sin perjuicio de las mejoras que podamos introducirle para que resistan el paso del tiempo. Porque si nos ponemos demasiado extremistas, amigos y amigas que son más jóvenes en esta convención, lo que va a ocurrir es que simplemente no van a durar mucho. Pero sí tengo fe en que vamos a lograr introducir los cambios necesarios. Me alegra a lo que hemos llegado en temas de educación. Y respecto del derecho preferente de las padres, que se niega, que está establecido, sí, señores, está establecido y está establecido claramente en la norma de educación. Lo dice expresamente que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Ahora, si este derecho preferente se guía por criterios reaccionarios, quiero contarle algo. A propósito de la ley de instrucción primaria de 1860, que no era obligatoria, a diferencia de 1920, muchos padres no mandaron a los hijos asilados justamente en el precepto de la educación preferente que tienen los padres.
porque estimaban de que la educación les podía hacer daño, especialmente a las mujeres. Hay que tener cuidado. Los padres tenemos el derecho a incidir vinculantemente en la educación, pero el rol principal siempre debe ser del Estado. En todo caso, para aquellos que han dicho que eso no es así, basta que lean la norma pertinente de la proposición que se ha presentado y allí está colocada. Quiero también referirme, de paso, a algunas normas de materia laboral. Se ha consagrado la titularidad sindical. Eso lo tratamos de hacer en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando fui gobernador. Tiempo, gracias. Tiene la palabra el convencional Luis Arturo Zúñiga. Muchas gracias, señor secretario. Aprovecho de saludar a la presidenta y al vicepresidente y a todos mis compañeros convencionales. Una constitución tiene dos grandes componentes. Uno, el sistema político, y dos, los derechos de los ciudadanos. Esto último para que quienes están en el poder, en forma circunstancial, respeten los derechos humanos y sociales. Derechos sociales como el vulnerado a los pacientes que llevan años esperando en listas de espera. O derecho social vulnerado también a los padres que después de llevar a su hijo durante 14 años a la educación municipal, ve que no tienen las mismas oportunidades que los niños que estuvieron en un colegio subvencionado. O de los allegados que llevan años esperando su casa propia. O de quienes se han jubilado pero no les alcanza para llegar a final de mes. La convención ha hecho oídos sordos a las demandas ciudadanas durante 9 meses y uno esperaría que se utilizara correctamente la única oportunidad que tiene a través de un correcto desarrollo de los derechos sociales. Pero no. Cuando uno lee la propuesta y ve las respuestas que la convención le ofrece a la ciudadanía, lo único que ve es más Estado. Sí, más de aquel que no es capaz de solucionar las listas de espera. Sí, más de aquel que no ha sido capaz de elevar su calidad en la educación municipal al nivel de los colegios subvencionados. ¿Por qué avanzar hacia algo que no ha dado resultado y más encima queremos recargarlo más? El expresidente Ricardo Lagos creó la mejor política pública en salud durante los últimos años, el GES o AUGE, donde en un momento tan difícil como aquel en que tanto paciente como familia se les cae el mundo al recibir un diagnóstico de un cáncer, también se abre salud de esperanza cuando el mismo profesional de la salud le indica que su enfermedad está incluida en el AUGE, en donde la colaboración público y privada permite que si un hospital no es capaz de agendar un pabellón para salvarle la vida a ese paciente, es Fonasa quien tiene un plazo de 10 días para buscarle un nuevo lugar donde operarse. ¿Y por qué es una política pública tan buena? Porque está en el centro el paciente. Es la dignidad de la persona humana. Es por esto que no podemos prescindir de nadie, ni de un hospital público ni de uno privado, tal como sucedió durante la pandemia, en donde no importó el carné que tenía el paciente si era Fonasa o si era ISAPRE, sino que lo único que importó fue la necesidad por un ventilador mecánico, nada más. Porque es justicia que si una persona cotiza mensualmente su 7% se le dé una atención oportuna y de calidad pagada por Fonasa. No importa nada más. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el convencional Hernán Velázquez. Para cederle mis minutos a Valentina Miranda. Gracias. Bien, la palabra está por 6 minutos, convencional Valentina Miranda. Gracias, señor secretario. Voy a referirme a varios artículos que para mí personalmente hoy son importantes de aprobar en este pleno y otros que no. Primero voy a hablar sobre el derecho a la educación. La destrucción de la educación pública estuvo y está en el corazón del modelo de la educación de mercado, modelo que es sin duda una de las bases culturales de la sociedad neoliberal.
La fundación de este modelo extremista de mercado concluyó en la competencia y privatización, así como en la destrucción de la educación pública. Esto comienza en los primeros años de la década de los 80, en plena dictadura, en un escenario de violaciones sistemáticas a los derechos humanos sin ningún debate público. Los ideólogos del neoliberalismo impusieron este modelo que nunca se había implementado ni se implementó posteriormente en ningún país del mundo. Los pilares de construcción del modelo fueron tres. En primer lugar, la creación de la figura del sostenedor educacional, una especie de patrón de fondo que puede tomar decisiones sin contrapeso por ser el dueño de la institución. En segundo lugar, la creación de un nuevo modelo de financiamiento educativo, en el cual sostenedores privados y públicos compiten por la subvención del Estado, la que está asociada a la cantidad de estudiantes que tienen en su escuela, el conocido sistema voucher. En tercer lugar, la redefinición del derecho a la educación como el derecho de los padres a educar a sus hijos, artículo 19.10 de la Constitución actual, y de la libertad de enseñanza como derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, artículo 19.11 de la Constitución actual. Este último derecho, mal denominado libertad de enseñanza, además fue objeto de garantía constitucional, artículo 20 de la Constitución actual, lo que lo convierte en el derecho educativo más importante en el Chile actual, aún regido por la Constitución del 80. Finalmente, la Constitución consagra al Estado subsidiario y la obligación del Estado de financiar por igual a instituciones públicas y privadas, lo que denomina igualdad de trato entre públicos y privados, que solo existe en Chile. Artículo 19.22 de la Constitución actual. Ninguno de estos tres pilares ha sido implementado en otro país del mundo. Ninguno de estos tres pilares ha sido modificado en lo esencial en estos últimos 30 años. Al centro de esta profunda crisis de la destrucción del sistema de educación pública. La educación pública fue destruida, fue reducida a ser minoritaria, fue abandonada, desnaturalizada en su misión histórica integral, social y arrinconada a educar solo a los estudiantes y estudiantes más pobres de Chile. Pero les cuento algo bonito y inesperado. Aquellos que marchamos, gritamos, fuimos reprimidos, nos tomamos los colegios por el derecho a la educación, estamos gobernando, somos parte de la convención y hoy sabemos cuál es nuestro rol histórico. Los estudiantes del Liceo Unido de Lota que comenzaron la Revolución Pingüina el año 2006. Los universitarios que se besuquearon, se vistieron de zombie, hicieron playa en la Plaza de Armas, hicieron un genkidama por la educación, están aquí hoy sentados como sus pares. Qué irónico que hoy una convencional que saltó los torniquetes durante el año 2019, que justo le tocó ser vocera de una organización secundaria en pleno estallido social, hoy sea par en esta convención de la ex ministra de Educación que en ese entonces persiguió, facilitó la persecución política y la violación a los derechos humanos de mis compañeros y compañeras a través de leyes represivas como Aula Segura. Sé que este derecho se va a devolver a la comisión para una segunda propuesta, lo tengo claro, pero no esperaba menos, ya que necesitamos regular de manera muy minuciosa este derecho por el cual hemos luchado tanto. Sé que esta nueva propuesta hablará de una educación universal, gratuita, pública, integral, emancipatoria, no sexista, pero por sobre todo que está a la altura de lo que Chile necesita. Y aquí es cuando gritamos, iba a caer la educación de Pinochet, iba a caer la educación de Pinochet. Y no quiero terminar mi intervención, por supuesto, saludando a Revolución Ciclista Plurinacional, que han hecho todo lo posible para poder consagrar el derecho a la movilidad que hoy va a votación en conjunto con el derecho a la ciudad en el inciso cuarto del artículo 7, para que la consigna de no más ciclistas muertos se haga realidad. Y también saludar al club de mis amores, Colo Colo, que hoy cumple 97 años. Como colocolina, espero que la norma sobre deporte termine con la sociedad anónima, que los clubes vuelvan a su hincha, fuera blanco y negro de Colo Colo. Por favor, aprueben el artículo 22. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Adriana Ampuero. Muchas gracias. Quiero iniciar enviándole un saludo afectuoso al campamento Los Álamos y al campamento Renacer de la población Prat 2 de mi querida comuna de Castro, Chiloé. Con ellos he compartido campañas de la leña para calefaccionarse en invierno. He compartido celebraciones los 18 de septiembre con volantín y empanada. He compartido también sus tristezas, la tristeza de no poder acceder a la vivienda digna, de no poder acceder a la luz, de no poder pavimentar un acceso y hundirse en el barro en el crudo invierno.
extiendo este saludo afectuoso a todas las organizaciones de pobladores por la vivienda digna y a quienes se manifiestan en este momento a las afueras de la Convención Constitucional por el derecho a la vivienda digna y adecuada. Su demanda es noble y es justa. Ustedes me hacen recordar por qué quise estar aquí, pues son ustedes el corazón de Chile y nosotros la punta de lanza y portavoces de nuestros territorios. Tenemos una deuda como país. Chile es de los pocos países de Latinoamérica que no contemplan esta garantía en su Carta Fundamental. La Constitución del 80, anacrónica, dictatorial, carente de derechos fundamentales básicos, simplemente no mencionó el derecho a la vivienda digna y adecuada. Este derecho no se les olvidó, no fue un error omitirlo. Para este grupo de hombres blancos santiaguinos designados, simplemente no fue relevante incluirlo en el texto constitucional. Según los datos del Catastro Nacional de Campamentos 2019, se contabilizaron 802 campamentos y se estimaron 47.050 hogares. Las regiones con mayor número de campamentos son Valparaíso y Biobío, en tanto las regiones con mayor cantidad de hogares en campamentos son Valparaíso y Antofagasta. Estos son datos que pueden encontrar en el MIMBU, pero que nadie puede dimensionar realmente si no lo ha vivido. Hace pocos meses conversé con un defensor de los derechos de las personas con discapacidad en mi región. Me contó que no le daban crédito por tener discapacidad y que tampoco recibía ayuda estatal por ser profesional. Su sueño de la vivienda digna desapareció entre trámite y trámite. Su historia es la de muchos, pues en Chile hay más trabas que ayuda a la hora de hablar de vivienda. Para acceder a la vivienda en Chile hay que endeudarse terriblemente y las políticas públicas para derribar estas barreras de acceso a todas luces no han estado a la altura. Este derecho básico debe ser consagrado con rango constitucional y darle finalmente la relevancia que merece, pues el Estado debe tener el mínimo deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar el goce oportuno y universal de este derecho. Llamo a aprobar. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Roberto Vega. Muchas gracias, señor secretario, por su intermedio, señora presidenta. Saludo al vicepresidente y a los demás convencionales. El informe que hoy se propone, como han señalado gran parte de los convencionales, es quizás la piedra angular de la crisis de octubre de 2019. La misma que se origina el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro y que muchos, como han señalado, los llevó a saltar el torniquete. En ese Chile la inflación era solo de un 2,7%. En ese Chile con problemas, muchos podían acceder a un crédito para tener una vivienda propia, distinto del Chile de hoy con una inflación de un 7% y que, según el último estudio, un 40% de los chilenos abandonará el plan de la vivienda propia optando por un arriendo porque, lamentablemente, los sueldos no dan. Hoy aprobaré el derecho a la vivienda, que fue la primera norma que ingresó a la Convención Constitucional, impulsada por un grupo de sectores políticos transversales. También habíamos convencionales de la derecha, aunque a algunos les moleste. Lamento sí que esta sea una de las últimas normas o derechos que se tengamos que discutir. El derecho a la vivienda es un compromiso de muchos, que no estuvo presente en la reforma del presidente Lagos en el año 2005. Lo he dicho muchas veces, la prioridad en esta convención ha estado en otros puntos, en escaños reservados, libertad a los presos de la revuelta, etc. Les pido, además, que pongan atención en la redacción del artículo 8, especialmente la prohibición de subcontratación a empresas ajenas al rubro. Si bien tiene una salvedad para la agricultura, hay otros sectores como la pesca y la minería que también requieren servicios transitorios y que esta norma solo precarizará dichas funciones. Sin embargo, la misma presenta avances como el reconocer la realidad de miles de funcionarios públicos que están honorarios. Pero esta norma y su articulado debe volver a la comisión para ser mejorada. Celebro el derecho al cuidado, al trabajo doméstico, que viene a hacer un reconocimiento a las miles de mujeres que han dado su vida por cuidar a otro. Pero no olvidemos que los hombres también cuidamos, y no lo hacemos por un mandato constitucional, lo hacemos por el afecto que tenemos por nuestras familias. Espero también que se mejore y se agregue en el artículo 17, en materia de educación, la palabra calidad y dignidad. Ambas ausentes de la última reforma de la presidenta Bachelet, que transformó la vida de miles de chilenos que no podían costear la educación privada en verdaderas pesadillas al levantarse a las 6 de la mañana y llevar a sus niños para que fueran parte de una tómbola. Esa es la realidad que se vive en el Chile. Finalmente, señora presidenta, señores convencionales, les recuerdo que para poder cumplir con todos estos derechos sociales y estos sueños es necesario que el país siga la senda del crecimiento, porque no hay otra forma de poder cumplir con los derechos que pagando con ellos, con el horario, con el esfuerzo de todos los chilenos. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Elisa Loncón. Gracias, señor secretario. Saludo por su intermedio a la presidenta. Y
Mari Mari, Tañipuche, Mleluta, Gualmapu, Meu, Mlelo, Cantple, Tvata, Guaría, Santiago, Meu, Cafey, Peumañele, Nehuento, Aitain, Kewon, Nehuento, Aitain, Zungun, Amulnia, Intain, Mapudungun, Cheufchiple, Mleluta, Inchin, Feimutan, Entuain, Tain, Mapudungun. Quiero agradecer a la comisión porque ha escuchado a la ciudadanía. Este es uno de los informes más importantes en materia de derechos sociales, porque habla de la garantía del derecho a la vivienda, a la salud digna, a la educación. Apoyaré el informe y me referiré en específico a los artículos 16 y 25. Discrepo de la opinión que en contra de las nuevas palabras que aquí inventamos. Inventar palabras no es un sacrilegio, responde a nuestra condición de lenguaje. Y la plurinacionalidad es una de las bonitas palabras que nosotros hemos instalado aquí para alumbrar la oscuridad, la oscura historia de este país contra los pueblos indígenas que terminaron excluyéndonos, quitándonos las tierras, discriminándonos. Pero todavía es mucho más valioso porque nos va a invitar a todos los chilenos, a todos, no solo a los indígenas, a asumir su hermosa morenidad. Los derechos de los pueblos no son un privilegio, no son un privilegio menos de raza. No sigan mintiendo porque así están dañando la democracia. Hace 200 años mi pueblo debió estar aquí en este hemiciclo definiendo el futuro de este país, pero nos silenciaron, nos ocuparon las tierras, quemaron nuestras casas, nos empobrecieron, nos despojaron de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestras vestimentas. Por eso hoy día celebro este artículo por el derecho a la educación, el artículo 16, que en uno de sus incisos además destaca los principios de la educación sin discriminación y por la interculturalidad y la inclusión de la justicia. En ese contexto quiero decirle de que como profesora también respondo a mis estudiantes que a diario me demandan que se enseñe sobre la interculturalidad, cuáles son su aporte y cómo podemos ser un país que avance en función del diálogo. Por lo mismo, también me demandan la enseñanza de las lenguas indígenas que aquí se instala en esta comisión. Defenderé el artículo porque ahí están los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y porque también han sido negadas por una muy conocida ministra que es conocida en nuestro pueblo por su discriminación hacia los... Tiempo, gracias. Tiene la palabra la convencional Mariela Cerey. Buenas tardes. Hoy es un día súper importante, ¿cierto? Y me voy a referir a cuatro derechos que quisiera destacar. Así tomé la atención. Y pedí los minutos de María José, por favor, acá adelante. Gracias. ¿Cede los minutos, convencional Loyersun? Sí. Se los cedo gustosamente. Muy bien, gracias. Hasta me apagaron, ahora sí. Ya. Me quiero referir a cuatro artículos que quiero destacar. El derecho al cuidado, el artículo 10, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, el artículo 11, el derecho a la salud, artículo 14, y a la educación, el artículo 15. Consagrar el derecho al cuidado, derecho por el cual hemos luchado con mis compañeras de Yo Cuido, y el por qué decidimos estar sentadas hoy aquí, nos permitirá reconocer que el cuidado de las personas es fundamental para la reproducción de la vida, para la sobrevivencia de los humanos. Buscamos avanzar en la consagración de este derecho de manera multidimensional, reconociendo que todas las personas tendrán derecho a recibir cuidados cuando lo requieran, derecho a cuidar a otros y a cuidarse. En el derecho que construimos transversalmente, proponemos la construcción de un sistema nacional de cuidados que permita dar cobertura universal a las necesidades de cuidado de la población, con énfasis en los grupos de mayor protección que señalan: niños y niñas, personas en situación de dependencia, personas mayores, personas con enfermedades graves y terminales. Porque no podemos seguir solas, porque también nos merecemos vivir y no seguir sobreviviendo. Porque solo de amor no se puede, pero es lo que nos ha permitido continuar y luchar.
Y es así como el reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidado nos invita a avanzar en el reconocimiento del trabajo que históricamente, de manera invisible, hemos realizado las mujeres al interior de las familias y de los hogares. Con estos derechos estamos diciendo fuerte y claro que las mujeres no pueden seguir cargando solas con la sostenibilidad de la vida en las condiciones de precariedad que siempre lo han hecho. La sociedad en su conjunto, con una fuerte labor del Estado, debemos responsabilizarnos por el cuidado de la población. Debemos reconocer el trabajo doméstico y de cuidado como una actividad económica productiva que genera riquezas al país. No olvidemos el estudio, que tanto les gusta escuchar cifras y tantos estudios, que se hizo por la comunidad mujer, en el cual se estimó que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 22% del PIB ampliado, lo que supera la contribución de todas las otras ramas de actividad económica. El trabajo que hemos hecho y hacemos, generalmente las mujeres, es un productor de riqueza y bienestar social. Por ello, debemos avanzar en su constitucionalización. En salud, estamos proponiendo un sistema que implica avanzar hacia un derecho a la salud real y no solo a su protección y la libertad de elegir entre públicos o privados que tenemos en la actual Constitución. Hoy podemos avanzar en consagrar un derecho a la salud integral, en donde el Estado será responsable de proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando las determinantes sociales y ambientales. Estamos proponiendo con mucha responsabilidad que se deben considerar las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, porque todas estas impactan positiva o negativamente sobre la salud de las personas. Asimismo, estamos haciendo énfasis en que la salud no es solo física, sino también mental. Por eso proponemos un inciso especial sobre programas y políticas de salud mental que incluyan atención y un fuerte trabajo en prevención, todo ello con un financiamiento permanente y progresivo. Buscamos avanzar en una salud para todos, que no distinga entre ricos y pobres, que no envíe a morir a la gente a sus casas producto de las largas listas de espera o porque no existen recursos que la entrega de cuidados paliativos. Dignidad y salud de calidad, eso proponemos, y eso lo conocemos en primeras personas. En educación, tenemos claridad de la educación que queremos. Buscamos avanzar en definir la educación como una función primordial del Estado, siendo necesario fortalecer la educación pública. Queremos una educación guiada por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ecológica y con pertinencia local, cultural y lingüística, porque sabemos que así avanzaremos hacia la educación que nuestro país necesita y merece, una educación para todos que no deje afuera a nadie, pero a nadie. No olvido el por qué estoy acá y las tengo hoy día todas conmigo. Una constitución en donde el cuidado y la salud sean un derecho garantizado hubiese cambiado la vida de mi hija Amelia y la mía. Este cambio es lo que espero que puedan vivir todas las mujeres que cuidan de sus familiares. Quiero que puedan vivir tranquilas. Quiero que todas aquellas mujeres y hombres que deciden cuidar cuenten con las condiciones que les permitan tener una buena calidad de vida, que tengan asegurados sus derechos y que no queden desprotegidos en salud y seguridad social. Con una nueva constitución, mi hija hubiese tenido acceso a la salud, rehabilitación, educación y una vivienda adaptada a sus necesidades. Hubiese gozado de sus derechos, los cuales nunca tuvo. Luchar es la única forma de ser escuchada y de poder mejorar la condición de todos. Hoy todas las personas que se han alojado fuera de este edificio nos están pidiendo a gritos que escuchemos una vez más las luchas sociales que nos trajeron acá. Los derechos sociales son los que han llenado de banderas y carteles las calles. Hoy tenemos la posibilidad de materializar estas transformaciones, algo que la derecha nunca ha escuchado, ni siquiera lo ve. En eso estamos hoy día, ¿ya? Nos estamos jugando hoy el decidir dejar consagrados los derechos que se presentan. Nos jugamos la transformación del país y así avanzar en derechos sociales para todos. Hagamos lo que los pueblos de Chile nos mandataron. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Bernardo Fonten por 6 minutos, incluidos los 3 que le ha cedido el señor Luis Mayol.
Gracias. Buenas tardes a todos. Los chilenos piden con razón derechos sociales más potentes. Estamos con ellos, pero ojo, necesitamos cambios bien hechos, no puras promesas vacías. Por tiempo hablaré de los artículos 13, 14 y 12. En las encuestas, más del 80% nos han pedido que el proyecto de nueva constitución garantice que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros previsionales. Con Biplata No, la iniciativa popular por lejos más firmada, junto con Pedir Solidaridad, también lo pidió y fue rechazada. El gobierno, con un incompleto proyecto de reforma constitucional de incierta aprobación, nos manda una señal clara. La convención no puede seguir rechazando ese anhelo como lo ha hecho en reiteradas votaciones en comisión y en pleno. Y a ustedes, seamos sinceros, les constan esas votaciones. El artículo 13 contradice eso. Contra lo que han declarado varios, establece un sistema específico de seguridad social, en vez de dejar al legislador el tema. Invito a rechazarlo por, primero, el sistema de seguridad social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, nos dice. Esto es un sistema de pensiones por reparto, como han dicho aquí, sin cuentas individuales, donde los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros ni podrán dejarlos en herencia. Dos, dice el artículo, los recursos no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de pensiones. Esto significa que no podrán ser heredados y no es claro que puedan invertirse para sacar rentabilidad. Tres, dice que no podrán existir las mutuales, cajas de compensación y otros prestadores privados o administradores privados. Todo sería estatal y eso es malo para los chilenos. Es contradictorio que haya convencionales que declaren que no quieren estatizar y a la vez voten en contra de proteger los ahorros y a favor de un sistema sin propiedad como este. De hecho, solo lo que quede escrito en el proyecto de constitución frenará a cualquier gobierno futuro que busque apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Les he enviado un mail invitándolo fraternalmente a llegar a un acuerdo amistoso que establezca, uno, los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales acumulados y futuros y, por tanto, sus fondos son heredables. Dos, como dueños, los trabajadores tendrán derecho a elegir a en quién confiar para su administración, una entidad pública o privada. Si solo el Estado puede administrar obligatoriamente, cualquier gobierno futuro podrá destinar los fondos a lo que quiera. Bastará que compre puramente bonos del Estado. Así se apoderará de los fondos de los trabajadores. Así pasó en Argentina y la plata se fumó. Por otra parte, un administrador estatal no tiene los incentivos para que la plata rente bien. Esto no tiene nada que ver con la existencia o no de las AFP, las cuales yo prefiero cambiar. Es totalmente compatible con un sistema de seguridad social, porque un buen sistema incluye una fuerte solidaridad estatal financiada con impuestos y ahorro individual. Los impuestos los pagamos todos, y más los que más ganan. Es más justo subir las pensiones con financiamiento tributario que con cotizaciones y ahorros de los mismos trabajadores, como ofrece la norma en votación. Además, la presidenta Bachelet explicó muy bien el 2016 que, comillas, nunca más vamos a poder volver a un sistema de reparto. Vamos viviendo más años y los trabajadores activos van a ser menos que los pasivos. Cierre comillas. Este mismo sistema, que no es sostenible financieramente, como lo dijo ella, debemos justamente rechazar hoy. Asimismo, pido rechazar el artículo 14, que buscando mejorar la salud la perjudica, porque excluye del futuro sistema de salud a los prestadores privados. Ya numerosos médicos y expertos han opinado que el sistema puramente público no es capaz de atender a los chilenos. Por otra parte, aproximadamente 7 millones de pacientes FONASA y 3,4 millones de pacientes de ISAPRES se atienden al menos parcialmente en la medicina privada. ¿Les vamos a prohibir elegir la medicina que más les cuida? ¿Quién entendería eso? ¿Cómo creen ustedes que van a leer los ciudadanos si ustedes le van a imponer una medicina estatal de calidad discutible en vez de que puedan elegir la medicina que mejor les cuida? Y al que le falte dinero, pues bien, que el Estado le ponga el dinero como corresponde para que pueda elegir y obtener la salud que merece. Respecto al artículo 12, incorpora la negociación colectiva a nivel ramal, sectorial y, más raro, nunca visto, territorial. Esto es un golpe a las pymes que tendrán que pagar salarios de grandes empresas. Donde se ha aplicado esto, los trabajadores de sectores muy sindicalizados han podido ganar más, perjudicando al resto de los trabajadores, especialmente los con menor educación y los con jóvenes con menores salarios y más desempleo, porque no logran entrar al mundo laboral en igualdad de condiciones que los sectores más sindicalizados. Peor, un alza artificial de los salarios, como podría llevar esta norma,
lleva a elevar los costos de los productos y servicios, y eso lleva inescapablemente a alzas de precios e inflación, junto con disminuir el desarrollo. De aprobarse la convención buscando arreglar un problema, una vez más creará otro peor. No basta la buena intención, señores, sino que es necesario ponerle cabeza, técnica, número y estudios a lo que se propone. Estamos fuertemente comprometidos con entregar mejores derechos sociales, pero para que eso sea en realidad, tenemos realmente que pensar en los ciudadanos y no en los eslóganes y en las ideologías y en los mitos que muchos de ustedes han manifestado en sus discursos. Gracias. Estimadas y estimados convencionales, vamos a hacer el receso. Regresamos a las 15:30. Continúa Claudio Gómez y luego Helmut Martínez. 15:30, regresamos. La transmisión televisiva es una pausa por una pausa sanitaria anunciada por la presidenta de la Convención Constitucional. A las 15:30 retomamos la discusión del segundo informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Ya volvemos.